vehículo. Uno de ellos falleció producto de que fue despedido del interior del vehículo, pero también hubo personas lesionadas que fueron trasladados al Hospital Gumersindo Sayago. Hacia allí nos vamos porque está nuestro móvil para aportarnos datos y por supuesto tener la información de primera mano respecto del estado de salud en el que fueron recibidos a través de la guardia en el hospital de nuestra ciudad. Hola Dana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pablo, buen día a todo el equipo. Bueno, por supuesto estamos acá en el hospital municipal de acá de la ciudad de Carlos Paz. Bueno, por este terrible accidente que ocurrió el día sábado alrededor de las 7:30, este accidente ocurrió a la altura de San Nicolás, donde por supuesto, bueno, lamentablemente terminó con la vida de un joven de 22 años y es donde el conductor iba alcoholizado. Pero bueno, eso llevó a que tres otros jóvenes iban viajando, tres fueron trasladados acá al hospital Gumersindo Sayago, donde estamos acá por supuesto con Andrea, directora del hospital, bueno, para que nos comente, ¿no?, en qué estado llegaron estos tres jóvenes. Buen día. Hola, Dana, buen día. Sí, por suerte, después de que fue un accidente tan terrible, los jóvenes llegaron en buen estado general. Eran dos varones, una chica. Uno de ellos tenía simplemente una pequeña escoriación en la pierna, se tomaron las muestras para alcoholemia, la chica también pequeñas escoriaciones, y el otro chico, el varón, sí tuvo una fractura en la muñeca que fue estabilizada y fue tratada acá en el hospital. Estuvieron los pacientes acá en el hospital en observación, llegaron más o menos 8:15 y se fueron 11:30 de la mañana. Se fueron los tres de alta, sin ningún problema agregado. Bueno, eso por supuesto, buena suerte, ¿no?, después de un terrible accidente donde, bueno, terminó con la vida de un chico de tan solo 22 años, bueno, y con leves lesiones, ¿no? Eso llevó a que en horas fueron dados de alta, ¿no? Sí, desgraciadamente un chico perdió la vida en el lugar del accidente. Eran cinco pasajeros que iban en el vehículo, otro fue dado de alta en el momento y estos tres pacientes llegaron aquí al hospital con heridas leves, gracias a Dios, y bueno, todo se desarrolló en forma normal. Bueno, el conductor también resultó herido, pero no llegó acá al hospital, ¿no? No, el conductor tuvo heridas leves y no llegó aquí al hospital. Sí, todos los mismos pacientes, los mismos chicos, relataban que habían consumido alcohol. Bueno, Pablo, Andrea ya te está escuchando para hacer alguna pregunta. Bien. Andrea, primero, buen día, gracias por recibirnos. Para corregir una información. Hola, que... Hola, Pablo, buen día. Buen día. Se daba inicialmente, no eran tres las jóvenes que iban en la parte de atrás del auto, dos mujeres y un varón, que son los que fueron atendidos allí en el hospital, porque inicialmente se decía que el conductor, un varón, el despedido y fallecido, y tres mujeres. Bueno, no es así. Atrás iban dos mujeres y un varón más, que son los atendidos aquí en Carlos Paz. Nosotros, mira, Pablo, nosotros acá atendimos dos varones y una chica. No podría confirmarte eso, pero aquí en el hospital nosotros atendimos dos pacientes de sexo masculino y una paciente de sexo femenino. Es lo que nosotros atendimos aquí en el hospital. Tengo entendido que los otros dos también eran dos varones. Bien, entonces era una sola chica y cuatro varones. Yo creería que sí. No tengo la certeza, sí la certeza de lo que atendimos en el hospital, pero por lo que tengo entendido fue así. Bien, ¿y alguno de ellos comentó o referenció a los médicos que eran los tres que iban sentados atrás, por lo que uno podría sacar de conclusión, no? Sí, lo que pasa es que, viste, cuando llegan los pacientes realmente están bastante confundidos. Bueno, imagínate semejante accidente con el fallecimiento de un amigo, y la verdad que es como poco lo que uno puede conversar con ellos, más de preguntarles lo que es meramente clínico, ¿no? Claro. Su estado general, cómo se sienten, si están orientados en tiempo y espacio, todas las pruebas, las valoraciones que se le hacen. Por eso por ahí es como que mucho esta parte de la escena del accidente no la tenemos tan en cuenta. Eso lo tiene más en cuenta el servicio de emergencia que llega al lugar. Andrea, decías que hubo referencias de haber consumido alcohol.
los chicos que atendió el hospital, ¿estaban los tres con resultado positivo de alcoholemia? ¿Me podés repetir, Pablo, porque no te escuché bien? Sí, que marcabas vos que los mismos chicos habrían hecho referencia de que habían consumido alcohol. Y la pregunta es, ¿los tres que fueron recibidos en el hospital, se confirmó a través del análisis que tenían alcohol en sangre ellos? Uno sí. Las muestras fueron tomadas y no tenemos los resultados, pero hay uno que sí. Bien. Además ellos también lo referían, ¿no? Claro. Digamos, no escondieron ese dato. Perfecto. Lo que no se sabe, y esto también, es si habían partido desde Carlos Paz rumbo a Córdoba, porque se decía también que habían estado en San Nicolás. Bueno, esas referencias que indudablemente partirán de los testimonios de ellos ahora ante la justicia, ¿no? Sí, aparentemente ellos habían venido a Carlos Paz, probablemente a un boliche, y estaban regresando a la ciudad de Córdoba. Bien, qué tremendo. El joven fallecido no ingresó en ningún momento al hospital de Carlos Paz. No. El joven falleció en el momento. Bien. Un joven de 22 años. Perfecto. Una tremenda pérdida. Y el conductor tampoco llegó allí porque aparentemente no tenía heridas de gravedad. Y por lo que tenemos entendido fue detenido, pero no fue hospitalizado ni recibió asistencia en el Sayago. Sí, el conductor no llegó aquí, Pablo, porque estaba bien y bueno, fue, o sea, digamos, intervino la policía en esto. Bien. El resto de los pacientes que llegaron acá, gracias a Dios, estaban bien, pero el conductor no es el que no llegó aquí al hospital. ¿Más o menos de qué edad, Andrea, de referencia? ¿Entre 20, 22 años, un poco más chicos? Sí, 20 y 22, y uno de los pacientes, 32 años. Ah, va, más grande ya. O sea, variable la edad, pero los más, o sea, uno solo de 32 y los otros entre 20 y 22 años. Perfecto. Me imagino que, y ya saliendo de este hecho puntual y particular, esto no es desgraciadamente nuevo, ¿no? Tiene una magnitud importante por la tragedia, pero imagino que reciben hechos de esta magnitud y menos y más permanentemente, ¿no? Porque las rutas, sí, las calles, las arterias, nosotros referimos esta mañana a lo de las motos. Sí. Bueno, es una alerta roja permanente, ¿no? Permanentemente, Pablo, y últimamente estamos recibiendo accidentados muy graves. En esta zona de la autopista, en la parte de la colectora donde está Keops, la verdad que estamos recibiendo pacientes muy muy graves, que siempre quiero destacar, y bueno, no es porque yo esté a cargo del hospital, sí, pero sí quiero destacar al equipo que tenemos en la guardia, que realmente estabilizan los pacientes de forma tal que pueden ser derivados a Córdoba. Y si no tuvieran esta primera atención, probablemente muchos pacientes perderían la vida. Claro. Es tan importante la estabilización que se hace. Gracias a Dios contamos con todos los elementos y con los profesionales capacitados para esto. Es la primera atención, que es muy importante para que el paciente pueda llegar en buenas condiciones a los lugares que tienen una mayor complejidad. Claro. ¿Y las motos tienen mucho protagonismo en los accidentes, Andrea? ¿Las motos tienen mucho protagonismo en estos accidentes? Disculpa, Pablo, que por ahí no te escucho porque estamos afuera y, bueno, hay mucho ruido. Sí, las motos tienen mucho protagonismo. Es más, hemos recibido también un chico hace ya unos meses que había impactado contra un contenedor, llegó aquí, realmente era un paciente que uno decía, no va a sobrevivir, y nuevamente te digo, aquí se hizo toda la estabilización y el chico sobrevivió, era un chico jovencito. Sí, las motos realmente circulan con mucha imprudencia y tenemos muchos accidentes de moto. Claro. Es una problemática de difícil solución, ¿no? Porque debe tener diferentes aristas por donde poder encararla, pero parte de la necesidad de la concientización y ser conscientes quienes manejan, ¿no?
Lo mismo este chico que desgraciadamente que perdió la vida, el conductor estaba alcoholizado, y esto lo dice ya todo el mundo, y si él no asume la responsabilidad de decir, sí, yo no conduzco bajo esta normativa, o los que van acompañando dicen, yo no me subo porque vos estás alcoholizado, bueno, se necesita mucho la conciencia humana, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Uh-huh. Tanto el que conduce como el que se sube. No podemos decir que es responsabilidad de uno solo, porque en realidad la decisión la toman entre todos, y la decisión de no tener el conductor designado, como se dice, también la toman entre el grupo de amigos. Nadie, digamos así, nadie actúa con maldad. Me parece que es desde la inconsciencia de los chicos jóvenes, que realmente no se dan cuenta del peligro que al cual se están exponiendo. Claro. Pero sí, es falta de educación y de concientización, fundamentalmente. Totalmente. Y esto que decías vos, porque quizás si en el auto uno de los cinco, como aparentemente ocurría, no había consumido alcohol, ese es el que debería haber manejado para llevar todo a buen puerto, ¿no? Exactamente. Naturalmente, lo que uno debería hacer es, cuando no es que uno no puede beber, no puede divertirse y no puede ir a una fiesta, pero si uno va a conducir, tiene que haber un conductor designado. Salimos de casa y decimos, bueno, yo hoy me toca a mí, hoy soy el conductor designado. Y ese no tiene que beber alcohol, ni aparte consumir ningún tipo de sustancia. Claro. Porque a veces se consumen otras sustancias que, bueno, son iguales o hasta a veces peores que el alcohol, y a veces tampoco las podemos detectar, ¿no? Entonces es importante tener esa conciencia, tanto por uno como también por su grupo de amigos. Exactamente. Digo, porque las consecuencias son demasiado gravosas, ¿no? Es demasiado caro el precio que se paga de las inconsciencias. Sí, Pablo, es así. Totalmente. Andrea, gracias como siempre por recibirnos allí y contarnos un poquito de este trágico suceso que ocurrió el sábado por la mañana en la autopista. Como siempre, ha sido un gusto conversar contigo. Bueno, Pablo, gracias a ustedes. Muchas gracias, que tengan un buen día. Igualmente. Gracias, Dana. Hasta luego. Gracias, Pablo. Enseguida volvemos con más información. Muchas gracias. Así estaba Dana Castro en nuestro móvil con la directora del Hospital Gumersindo Sayago. Hasta parece pasado de...